Primer video de la serie de videos sobre ensilaje de maíz. Vamos a comenzar de cero hoy en la escala y vamos a ir dando una continuidad. Síganos. ¿Cómo implementar distanciamientos de siembra adecuados para realizar una siembra de maíz para ensilaje? Aquí vamos a hacer la escala en casa de la twin rows o hileras gemelas, que se utiliza muy a menudo en Estados Unidos, Argentina y otros países. Vamos a implementarlo en la finca, pero vamos a primero hacerlo en la escala en casa. Ahí tenemos el metro, ¿verdad? Vamos a rayar el metro, lo tenemos rayado. Entonces, vamos a poner 30 centímetros, dije. Tenemos la primera planta aquí, la segunda planta, la tercera y la cuarta. Ahora son 25 centímetros, bueno, aquí es el metro. Son 25, dice, en el triángulo. Tenemos la planta. Otro 25. Tenemos otro. Otro 25. Entonces estaríamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7. Nada más que aquí son 20 centímetros en trilera. Ahí están los 20. 20 entre la hilera, aquí va, pues. Digamos, este va a ser el zoom. Exactamente. Y luego tenemos 50 centímetros. Entre surco y surco, o sea, entre hilera y hilera, aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces serían 11 plantas por metro cuadrado. Por 10.000 son 110.000 plantas o 88.000 plantas por manzana, y no sacrifica tanto el terreno. Queda, este es el surco 1, 50, porque tiene 70 el otro, pero ahí vamos a ver cómo lo, más o menos así, pero entre triangulada. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque esta planta, las raíces de esta, no compiten con esta, ni con esta. Lo vemos claro, ¿no? Pero si las dejamos juntas, las dos, ella se hace una sola maraña aquí. Por eso es que lo hacen alternada. Triangulado. Esa es la siembra que vamos a hacer.